18 de enero de este año en curso, Luis Fernando Cortázar Benítez y María Cristina Montalvo Macías han decidido darle legalidad y formalidad a sus vidas a través de esta importante institución civil del matrimonio, cumpliendo con los requisitos, las solemnidades que establece la ley civil en el estado de Veracruz, cumpliendo con mis funciones de encargado del registro civil aquí en Boca del Río. Le voy a preguntar a los contrayentes, Luis Fernando y María Cristina, de la presencia de sus padres, de sus testigos y de esta distinguida sociedad que los acompaña, si esta tarde es su libre voluntad el de unir sus vidas en legítimo matrimonio civil. María Cristina, te pregunto si aceptas entonces en este momento a Luis Fernando Cortázar Benítez como tu legítimo esposo. Sí, acepto. Y Luis Fernando, de igual forma te pregunto si aceptas a María Cristina Montalvo Macías como tu legítima esposa. Sí, sí, acepto. Luis Fernando y María Cristina, ustedes han expresado en estos momentos su voluntad y su intención, como ya lo dije, para darle legalidad a sus vidas. Inician y recorren este camino de la vida y es muy importante darle esta legalidad y esta formalidad. En consecuencia y cumpliendo con dichos requisitos, los voy a invitar a firmar.